Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos donde conversamos de lunes a viernes sobre temas de salud. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexandra Valle. Ella nos acompaña desde el Centro Nacional de Oftalmología. Con ella vamos a estar conversando sobre el uso de anteojos, lentes de contacto y protección ocular. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto. Es un placer, Miguel, tenerla aquí. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Es un honor estar con ustedes el día de hoy tocando un tema tan importante como es el uso de los anteojos y la protección ocular. En manera general, doctora, ¿cómo está el uso de lente en el mundo? Ustedes deben de manejar alguna estadística, algún número. Obviamente, con esto de la tecnología, los celulares, los tablets, la televisión a color, vino a aumentar esa, no sé si, esa falta de visión en algunas personas. Pero ¿cómo está el índice? Es muy interesante tu pregunta. Hay que recalcar de que en los últimos años hemos tenido un aumento en la parte tecnológica, así como también en la parte diagnóstica. Tenemos más nuevas maneras de diagnosticar problemas visuales y necesidad de lentes. En ese aspecto que tú mencionas, sí ha aumentado. Podríamos hablar que aproximadamente un 80% de la población necesita el uso de lentes. Además que los trabajos se han vuelto sumamente electrónicos desde casa usando computadoras, pero en este porcentaje cabe notar la edad en la que está presentándose la necesidad de usar lentes. Entonces, hemos tenido aumento en la parte pediátrica, estamos hablando niños de 4 o 5 años que necesitan lentes ya que se han visto afectados por el uso de electrónicos desde cortas edades. Es importante en este caso que a partir de los 4 años evaluemos a los pacientes pediátricos y hacerles exámenes bajo dilatación para ver si necesitan lentes. Oh, muy interesante. Antes de que fuera la tecnología, también está la parte genética. Hay un grupo, me imagino, considerable también de personas que necesitan lentes porque salen con alguna deficiencia genética. O sea, algún problema genético, pues. No necesariamente porque están expuestas a la luz del televisor o del celular. ¿También hay un número así? Sí, totalmente, Miguel. Tenemos que tomar en cuenta que si nuestros padres tenían miopía, hipermetropía y alguna deficiencia visual o usan lentes muy gruesos, probablemente los hijos de esto, los primos o los sobrinos, van a tener en esa parte, ¿verdad?, un fundamento genético donde ellos tengan la necesidad de usar lentes a edades muy tempranas, especialmente si los padres comenzaron desde pequeño la necesidad de lentes o que su visión ha sido muy reducida desde etapas tempranas de la vida. Miopía, hipermetropía. Eso debe tener en cuenta el padre de familia. Hablando que el número de infantes usando lentes ha crecido. Ha crecido, así es. Así es. Ok. Ahora, se ha vuelto también, en cierto tiempo se volvió como una moda el uso de lentes de contacto. El tema de hoy también tiene que ver con lentes de contacto. Ahora se ha reducido menos, no sé cómo está ese uso de lentes de contacto. Usted que tiene más familiarización con las personas que visitan el Centro Nacional de Oftalmología. ¿Cómo está el uso? En el caso de lentes de contacto, se ha visto un abuso en los lentes de contacto que son cosméticos para hacernos cambiar el iris de color, la parte de color del ojo que la queremos tener azul, la queremos tener café. Entonces, es un abuso de su uso. Realmente, el lente de contacto está diseñado para aquellos pacientes donde sus medidas de anteojos no son son muy altas como para tolerar el peso de un aro. Para eso está diseñado miopías altas, astigmatismos muy altos o hipermetropías muy altas o deformidades en su parte del ojo. Entonces, esto es más que todo un abuso de lente de contacto y debido a este abuso existen infecciones, edemas del ojo, el ojo se inflama, baja la visión. Realmente eso debería ser indicado por un oftalmólogo y no a venta libre, como ocurre en muchos lugares. ¿Quiere decir que las continuas infecciones oculares pueden llevar a uso de lentes también? ¿Pueden
afectan la visión de la persona, una persona que está en constante infección ocular. Sí, las personas que abusan del uso de lente de contacto tienen infecciones muy frecuentes en sus partes anteriores. Esto es muy común, especialmente si se duchan con ellos, si van a la piscina, al mar con ellos, o si abusan del número de horas estrictamente escrito en el reverso de la caja, que máximo son 8 horas al día. Como te comentaba, realmente el lente de contacto es de indicación oftalmológica, no es cosmética. Hablemos de lo dado esa parte importante que usted dijo, doctora, sobre el número de infantes que están haciendo más uso cada día de los anteojos, los lentes. ¿Cuáles son esos síntomas iniciales en que la familia, el padre de familia, tiene que estar alerta? Bueno, recordemos que si es un niño preescolar, obviamente los maestros juegan un papel fundamental porque pasan casi la mayor tiempo en las aulas de clase. Es su segundo hogar, como se dice popularmente. ¿Qué señales, qué alerta debemos de tener ante ciertos síntomas que pueda mostrar algún niño? En el caso, esa pregunta es muy buena, porque en el caso de los pacientes pediátricos, ellos no te expresan cuando necesitan el lente. El paciente pediátrico no te dice, mamá, no miro bien la pizarra, a menos que ya haya alcanzado la edad de 6, 7 años. Entonces, en este caso, lo que los padres pueden notar es que el niño hace parpadeos muy frecuentes, 3, 4, 5 parpadeos al ver el televisor, celular o pantallas, y esto solo puede significar dos cosas. Uno, o el paciente tiene una alergia ocular o necesita lentes. Otro de los signos que pueden notar los papás es cuando sus hijos están viendo fijamente algún objeto o el televisor y uno de sus ojos se desvía momentáneamente hacia un lado y luego regresa a centrarse, o hacia adentro se desvía y luego se vuelve a centrar. Esta es otra necesidad, otro signo para determinar que el niño necesita lentes. A eso es que le conocen como ojo vago, doctora, ¿no? Es un ojo vago. O sea, sí. Que se pierde la... Se pierde el enfoque. Se pierde el enfoque, entonces el ojo cruza y regresa. ¿Qué otros síntomas pueden, el enrojecimiento constante del ojo puede ser también un síntoma, una señal de alerta, doctor? En el caso de los adultos, sí. Paciente pediátrico generalmente es más que todo el parpadeo muy frecuente que presenta, ese es lo que no debe de alertar, o el ojo que se desvía. En el caso del adulto, sí. El enrojecimiento frecuente quiere decir que está muy expuesto a las luces que presentan pantallas o computadoras y que se debe de colocar un lente de protección, aunque no tenga medida de lentes. ¿Qué tan cierto que la pérdida de visión o falta de mejor visión también está relacionada con las comidas, con las vitaminas? Por ejemplo, dicen las abuelitas, a este niño no le da mucho fresco de zanahoria, que coma zanahoria para que mejore su visión. ¿Qué tan relación hay o qué tan cierto hay entre lo que dicen nuestros abuelitos en cuanto a la alimentación con la buena visión? Tiene mucha relación. De hecho, nosotros deberíamos de tener una alimentación en base a proteínas, carbohidratos, incluir todas las vitaminas en los vegetales y no necesariamente en un frasco de complemento. Así como dicen abuelitas, con zanahoria, limones, naranjas, son los que nos aportan una mejor visión y una mejor superficie ocular. Ahora, lo que sí hay que notar de que los niños casi no consumen este tipo de alimentos. Entonces es ideal que los padres, para que ellos tengan una buena visión, lo combinen con zanahorias, naranjas, o sea, un fresco de zanahoria con limonada, o incluso hacer tipo de helados de zanahoria, es otra idea para llamar la atención del niño. ¿Qué otras vitaminas aportan para mejorar la visión de una persona o mantener una visión muy buena en el caso de los niños, pues, que van creciendo? En este caso, la vitamina C. Vitamina C. Sí, eso lo podemos encontrar en el limón, la naranja, son los más comunes que consumimos en fresco. También en toda aquella fruta que tenga color amarillo o verde. Es muy importante. También, aunque no pareciera óptimo, no tendríamos que tener ciertas horas de exposición al sol y ciertas horas bajo la sombra. Eso le iba a consultar, doctor. Nosotros somos un país meramente tropical y tenemos más tiempo en sol que lluvia. Así lamentablemente, pues, es solo sol. ¿Qué horas son las adecuadas para que una persona ande y no ande en la calle? O que use también protección para evitar esos rayos de sol.
que pueden ser perjudicial. Sí, el detalle es que como entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde empieza la exposición más fuerte de los rayos y termina hasta las 4 de la tarde. Nosotros deberíamos de utilizar en estos momentos, si salimos, lentes de protección ultravioleta, lo ideal. Generalmente nosotros vemos estos lentes que venden en la farmacia, también funcionan muy bien y esto evita que dañemos nuestro centro de mayor visión y que provoquemos resequedad ocular. Oye, todas las personas, independientemente, doctora, niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, independientemente de que no padezcamos de ninguna enfermedad en la visión, debemos usar esos lentes protectores. Todos lo deberíamos de usar, todos, todos. Ahora continuamos, una persona que tiene hipermetropía o tiene algún padecimiento, miopía, correcto. Así es, correcto. Todos deberíamos de usarlo. Como dato personal, les comento de que todos nosotros, como médicos incluso, nos hemos limitado al uso de las protecciones solares a veces cuando salimos a trabajar o nos dirigimos al centro de trabajo y siempre andamos entre nosotros mismos refiriendo la resequedad ocular o que se nos ha disminuido la visión desde que nos trasladamos de un trabajo al otro a cierta hora. Entonces, esto nos afecta a todos, o sea, tengamos o no tengamos también alguna patología. Te quería mencionar un otro dato también de los pacientes que trabajan en construcción. ¿Ya? Esos pacientes son los que más sufren el daño de las radiaciones que produce el sol, el calor en el que se manejan estos pacientes. Deberían utilizar lo que es gorras, lentes y protecciones especiales. Sí, bueno, generalmente algunos toman... toman las medidas. Generalmente se le ve con manga larga cubriéndose la piel, con gorra o con una camisa encima de la cabeza. Pero es importante seguirlo recomendando, doctora. Sí. Para así evitar pues daños en la visión, que es lo más importante. Yo creo que, bueno, los cinco sentidos son fundamentales para el ser humano. Doctora, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Cuando regresemos vamos a seguir comentando o abordando más este importante tema. El uso de anteojos, lentes de contacto y protección ocular. Usted no cambie de canal, ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir el Saludo a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Canal C Parlamentario NIC. Ahí usted puede buscarnos, darle like y por supuesto seguir los programas de Prevenir el Saludo en punto de las 3 de la tarde. Hoy contamos con la presencia de la doctora Alexandra Valle. Ella es parte del equipo médico del Centro Nacional de Oftalmología, ubicado en la parte central de Managua. 6 años de experiencia de laborar ahí en el Centro Nacional. Sí, 6 años ya. El tiempo pasa rápido y cada vez pues atendemos mayor cantidad de pacientes y adquirimos también mayor experiencia. Usted también opera, me comentó, es cirujana oftalmológica. Sí, soy cirujana oftalmóloga, igual tratamos todas las enfermedades que limitan la visión de los pacientes y todas aquellas enfermedades de superficie. Hay hasta tumores y cánceres en la superficie, si ustedes se observan manchas lunares en los ojos, pueden acudir y consultarnos si nosotros realizamos la cirugía para estudiar de que no sea nada malo. Para una persona que tiene una miopía, ya sea por algo genético o contraída por el abuso de las pantallas y todo eso, ¿cómo puede hacer, doctora, para que esa miopía no avance? No vaya de mal en peor, como decimos popularmente. Okay. Lo ideal es que sigamos las recomendaciones del oftalmólogo que nos atiende. En cuanto tengamos una medida donde dice que tenemos miopía, hipermetropía, astigmatismo, lo recomendable es usar nuestros anteojos una vez que se recetan y no retirarlos. Utilizarlo en todas las actividades del día, excepto para hacer deportes, para no dañar los aros y nos permitan más tiempo de su uso, pero es inmediato para que el ojo se vaya adaptando y
esto trata de evitar de que esto progrese. Si hay progresión, si hay progresión de la miopía, hipermetropía, astigmatismo, nosotros hacemos otros análisis para ver qué es lo que está sucediendo con el ojo. Es normal que progrese. Si es un paciente joven de 10, 15, 18 años o su hijo es un paciente joven, es normal que su miopía progrese en estas edades. Donde no es normal es cuando progresa en gran cantidad. Oye, por eso, doctora, ¿en cuánto es lo prudente o lo necesario que una persona, ya sea un adulto, esté yendo al oftalmólogo? ¿Cada cuánto es lo recomendable precisamente para valorar ese avance? Usted ya lo dijo que tiene que avanzar, pero no en gran cantidad. Tiene que valorarse este paciente una vez al año. Por ejemplo, si ya la profesora o alguien les refirió de que el niño hace estos parpadeos o le cuesta leer la pizarra, tiene que valorarse una vez al año a partir de los 4 años de edad. Uh-huh. Una vez indicado lo que son los lentes, cada año se tiene que hacer el cambio. Y como les referí, es normal que avance alrededor de 0.25 y 0.5. Los que han usado lentes pueden entender estas medidas. Y debería detenerse el avance de la miopía y la hipermetropía ya una vez llegado a los 30 años. Doctora, hablando también de los lentes de protección ocular, personas, usted sabe que, bueno, ya con esto de la tecnología, las computadoras, obviamente es difícil, a menos que sea la construcción, pues. Pero una persona que pasa en una oficina con una computadora enfrente tiene que usar lentes que protejan de la pantalla. Eso no tiene medida, ¿verdad? Son lentes solo de protección. Depende. Si este paciente tiene o tiene su medida de lentes, o sea, requiere una medida de lentes, le sumamos un filtro protector. Lo recomendable, hay dos tipos de filtro. Uno, que previenen que los reflejos que están de las luces a nuestro alrededor choquen contra nuestro aro. Y el otro filtro protector que existe es uno contra la luz azul. Este filtro de la luz azul hace que nuestras pantallas sean más tenues y eso hace que el ojo descanse más. Si tú tienes medida o no tienes medida, puedes optar por cualquiera. Por darles un ejemplo, tiene una miopía de -1, pero trabaja mucho en la computadora, le puede sumar un filtro protector a sus anteojos. Algo muy importante, Liz, doctora, disculpe que le interrumpa. Con esto de que la óptica, usted sabe que hacen muchas veces son... La población muchas veces recurre porque quiere conseguir lentes nada más de protección. Pero al hacerle el examen, obviamente la óptica quiere que le compre lentes. Resulta que le dicen, ah, no, usted tiene un cierto grado. Eso suele suceder una persona que se va a hacer una refracción, ¿verdad? Sí, refracción. Aparentemente está sano, no le estorba la luz blanca, no le estorba, no tiene parpadeo. Nunca ha ido al oftalmólogo porque no se ha enfermado, pero cuando quiere protección para el ojo, en la óptica le dice, mira, usted tiene... ¿Puede resultar eso, doctora? Eso es muy frecuente. Es frecuente. Es frecuente. Lo importante es que nuestros colegas de la óptica, los optómetras, nos ayuden. Cuando tengan pacientes con medidas muy altas, es mejor referirlo a un oftalmólogo porque puede estar pasando algo. Cuando las medidas son pequeñas, ellos están capacitados para hacer estas medidas, los optómetras, y dan la recomendación de uso permanente o no uso permanente. Pero sí, es muy recomendable que cuando encuentren medidas altas, lo transfieran mejor con un oftalmólogo. Ahora, otro asunto que se ha vuelto muy importante es el costo de los lentes. Hay personas que van y le resultan unos lentes hasta carísimos, pues. No vamos a hablar de precio. Las personas creen, algunas, que entre más cueste, es mejor. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Dónde podría...? Bueno, el Centro Nacional de Oftalmología es algo completamente gratis, una atención completamente gratis, un servicio de calidad también. En el caso del Centro Nacional de Oftalmología, nosotros tenemos a nuestros optómetras capacitados que hacen las medidas de lentes todos los días. Ustedes pueden acudir de lunes a viernes. Y en nuestra farmacia se encuentran de gratuidad aros de lentes y lentes para lectura para aquellos pacientes que tienen presbicia más de 40 años. En el caso de que no contemos y tenga que hacerse el paciente un lente específico, puede acudir a la farmacia. Nosotros tenemos disponibilidad lo que son aros. Los aros vacíos, entonces tú lo llevas a la óptica y solo montan los lentes. Ah, ya, que en el caso de los
de los lentes son más accesibles, ¿eh? Los aros son los que son más caritos. Lo que pasa es que depende, ¿verdad?, del tipo de material que te está recomendando el oftalmólogo o que te está recomendando el optómetra. Lo que generalmente hacen los pacientes es sacar la medida de nuestro Centro Nacional de Oftalmología y acuden ya a ellos donde tienen, a veces ya tienen una óptica de preferencia, o solicitan el aro vacío, sin el cristal, sin cristal, a nuestra farmacia y solo le dan a hacer la montura. Y en caso de los pacientes presbita, tenemos para todas las medidas. Cuando se les dificulte leer, se le dice cuál es su medida de lectura y tenemos cientos de aros disponibles. Ahora, aprovechando su visita aquí, doctora, ¿cuál debe ser la medida en que nosotros debemos, primero, ver televisión? Obviamente no vamos a prohibir ver televisión a nadie, porque tiene que ver ya sea un programa educativo, la noticia, el programa Prevenir la Salud, no lo vamos a quitar, ¿verdad? Pero ¿cómo tiene que ser la distancia entre una persona que aparentemente está sana y tiene de frente el televisor? ¿Cuál debe ser la distancia entre una persona que tiene algún problema visual y el televisor? Ok, en este caso quisiera que los padres de familia se llevaran muy bien este tip, porque es más importante esto en los pacientes pediátricos. En los pacientes menores de 4 años, de hecho menores de 6 años, no deberían de estar expuestos a electrónicos hasta pasada esta edad, según muchos estudios internacionales. Hasta los 6 a los 14 años se les debe ser permitido 2 horas de electrónicos. Esto incluye televisor, celular y tablet o videojuegos. Y después de los 14 años hasta los 15 años ya son hasta 6 horas permitidas diarias. En el caso del adulto, el tip que nos podemos llevar es que si estamos laborando, podemos estar 2 horas y 30 frente al computador o al televisor, o sea, dependiendo de nuestro trabajo, retirarnos 20 minutos y regresar a trabajar. Se tienen que hacer pausas cada 2 horas y media. Es importante notar de que ahora se ha vuelto muy electrónico nuestro trabajo y que es difícil mantener estos horarios, pero hay que tratar de hacer la costumbre para disminuir la incidencia del uso de anteojos. Ya. Muy buena su recomendación, dado que ahora los niños pasan horas. Ya no son 2 horas. Pasan, quizás el padre, porque está ocupado, ¿verdad? Y para que el niño no ande en la calle y no le pase algo en la calle, la forma más, ¿cómo le dijera? No sé si llamarle fácil o más cómoda de que el padre de familia mantenga ocupado al niño es darle el celular para que esté viendo video o para que esté jugando alguna aplicación en su teléfono. Así y es lo que más pasa en más tiempo, pues. Así es, si ustedes se fijan, cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono celular, la distancia que lo utilizamos son menos de 20 centímetros. Entonces aquí es donde viene la miopía inducida, ¿ya? Que observamos los objetos de cerca y cuando queremos ver a distancia, la visión está totalmente reducida. Se acostumbra a ver solamente objetos de cerca. Ya, ahora la exposición al sol también tiene que ser reducida, doctora. No exponernos mucho al sol. Si nuestro trabajo se trata de estar en el ambiente, lo ideal es usar los lentes de protección solar. Totalmente recomendable, asociados a una gorra o asociados a una sombrilla. En el caso del adulto mayor, ya que su visión ha disminuido, que tenga otro problema aparte de la disminución de su visión por vejez, tenga alguna otra complicación, ¿cómo puede estar esta persona también alejado de los aparatos tecnológicos y cómo puede cuidar su visión estando ya teniendo alguna complicación? En este caso, los pacientes estando operados o no operados, los adultos mayores, lo ideal es que utilicen lubricantes. Ellos pueden seguir utilizando el electrónico, pero lo tienen que asociar a una gota lubricante al menos 4 veces al día para mejorar la visión y disminuir el ardor que causan los electrónicos. Ok, le agradecemos, doctora Valle, por habernos acompañado el día de hoy y conversado sobre este tema tan importante y tan fundamental en este contexto que vivimos de la tecnología. Le esperamos en otra oportunidad siempre para hablar de temas relacionados a su especialidad. Muchas gracias, doctora Alexandra Valle. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes en horario de 3 de la tarde
a 3:30. Me resta invitarle a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional.